Sean todos bienvenidos a Verdades y Mentiras por EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. Quiero agradecerles como siempre por sus mensajes, por sus comentarios y por todas las preguntas, porque realmente ustedes son los que dirigen y producen este programa según sus comentarios y sus grandes dudas. El día de hoy, pues obviamente hablaremos de lo que más me han pedido recientemente y es obviamente ese juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, que ha sido controversial no solamente por las declaraciones o por las palabras o por las pruebas, sino también por el lenguaje corporal. Se habla de un amorío tóxico, de un amorío complicado, y obviamente la farándula internacional y los medios de comunicación están muy atentos a las reacciones y al tipo de lenguaje que nos van dando, y obviamente los elementos que podrían ser hasta de película o hasta de novela, y eso lo hace un poco más complicado para nosotros entenderlos. El día de hoy vamos a analizar obviamente el momento de las respuestas corporales que tuvieron y verbales y las traducciones que les podemos dar nosotros. Además, estuvo involucrada una psicóloga clínica que dio comentarios de un diagnóstico que nos da particularmente la línea de lo que sería lo que está ocurriendo en esta relación. Veamos el primer video. There, she went there, and so I was leaning like this in the chair, looking at her. First bottle went, then got the other bottle shot. She threw the large bottle, and it made contact and shattered everywhere. I felt heat, and I felt as if something were dripping down my hand, you know. Basically, arthritis that kicks into the joint once that upper part of the finger is mangled. Elementos bien interesantes que realizar es que fíjense que mientras Johnny Depp estaba hablando justamente de lo que ocurría, su lenguaje corporal hizo a lejanía. Inmediatamente llevó el cuerpo a la parte superior hacia atrás, lo que hace que la memoria lleve obviamente conexión con lo que va diciendo, y eso es muy importante. Pero Amber, particularmente, si ven la imagen, tenía todo el movimiento del esternocleidomastoideo en línea precisamente como pilar. Cuando esto ocurre, que el músculo empieza a colocarse más tenso o más de línea de fácil observación, normalmente es porque lo que está diciendo la persona que escuchan es realidad, es verdad, y por eso pudimos ver ese tipo de movimientos. Pero también pudimos ver el movimiento de la quijada, y era bastante sorprendente para mí como analista, porque normalmente es cuando tú tienes sentimientos contraídos, tienes emociones que te están sobrecargando y no sabes cómo liberarlas. Ahora bien, el efecto poker face en la parte superior desde la nariz hacia arriba nos da muchísima preocupación, porque normalmente la poca expresión o el poco movimiento muscular de la parte superior del rostro nos habla de falta de empatía o de conexión emocional. Si nos ponemos a analizar ambas historias y ambos lenguajes corporales, Johnny Depp fue muy conectado con lo que decía y lo que daba su lenguaje corporal. Por lo contrario, Amber estaba muy contenida, muy sostenida y con muchísimo temor quizás a las cosas que iban a ir diciendo, porque las miradas iban en ángulos laterales. Veamos el segundo video para que podamos analizar un poco más. So that you testified truthfully in all of these occasions, did you testify truthfully to everything that you testified in response to my questions today? That's correct. I did. Don't talk to anybody, don't do any outside research, and we'll see you. Y precisamente esas declaraciones sorprendieron a la jueza. Primero, fíjense el lenguaje corporal de la jueza. La jueza está abrumada por todo lo que ha ocurrido, lo que ha observado últimamente. Fíjense cómo los músculos risorios caen. La línea de los labios va en casi una línea recta y hasta casi de color púrpura. Señales que la verdad a mí me han impresionado, porque la jueza simplemente está, como dicen nosotros en criollo, sobrellevada, no sabe realmente cómo reaccionar. La catecolamina se le activa, empieza a rascarse. Es decir, que todo lo que está ocurriendo en el juicio le ha preocupado muchísimo, pero por sobre todo, que un testigo que trae obviamente a colación lo que vio, haga una entrevista tan importante como es un juicio, desde el carro, fumando y además irrespetando los protocolos que deberían tener.
Además de todo esto que ustedes han visto y que hemos analizado juntos y que nos lleva a que esta situación nos siga complicando y tratando de entenderla, la doctora Shannon Curry, quien fue además la psiquiatra, analizó esta situación y dio sus declaraciones ante el juzgado. Miren el video. I did. Ella afirma que atendió el caso, que fue su paciente y que obviamente que Amber tiene varios trastornos, sobre todo sufre de trastorno del límite de personalidad y trastorno histriónico de personalidad. Fíjense que además ahí está la señal más importante como nosotros de analista en neurooratoria, y es que cuando la psiquiatra está dando su diagnóstico médico con todos los lineamientos correctos que se deben hacer, ¿cuál es la señal de Amber? Precisamente mirar hacia un lado lateral, limitar o quitarle valor o importancia a lo que está diciendo, y normalmente nuestro cerebro asume que cuando estamos escribiendo, lo que estamos escribiendo es más importante de lo que está ocurriendo. Imaginémonos un salón de clases cuando te dicen todos a escribir en este momento, se pone todo en silencio y la atención va a lo que escribimos. Neurolingüísticamente y según obviamente el lenguaje corporal, es una señal bien importante para ver cómo ella pudo de alguna manera, Amber, rebotar lo que estaba escuchando en su momento. Pero las microexpresiones nos ayudaron muchísimo, y si se dan cuenta, la coloración en toda la parte de la frente cambia de formación muscular y además de color un poco más intenso. Sé que quieren saber mucho más con referencia a este caso y lo seguiremos analizando y seguiremos haciendo nuestro trabajo para todos ustedes, pero el juicio continúa, la historia sigue creciendo, pero hasta los momentos Johnny Depp lleva 1 y Amber lleva 0. Así va la competencia hasta ahora de lo que es este juzgado y de lo que es este proceso legal. No se aparten, que al regreso regresamos con un caso que ha conmocionado a nuestra ciudad, El Tigre, en Venezuela, y le daremos mucho más detalles.